para la empresa y también, por supuesto, para el ejercicio de la justicia en nuestro país. Los hacedores de este acuerdo y de esta buena noticia están esta noche en 2018. Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, y Jorge Ramírez, procurador del mismo caso, han trabajado de forma conjunta para poder llegar a un acuerdo. Ya hay voces como la congresista Rosa Bartra, por ejemplo, que ha dicho que esto es un acuerdo de impunidad. Y en realidad hay una suerte de temor de que a costa de la información que vaya a ofrecer Odebrecht se esté cediendo, o el Perú esté dispuesto a perder en reparación civil o a perdonarle pecados y delitos, ¿por qué no?, a la empresa que creó el sistema probablemente más corrupto de la historia reciente en América Latina. Sin embargo, Rafael Vela y Jorge Ramírez nos van a explicar por qué este acuerdo, desde su perspectiva, es beneficioso para el Perú y sobre todo para que se haga justicia, la justicia que tanto esperamos y la verdad que queremos conocer. Bienvenidos ambos, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias, Mabila. Gracias, buenas noches. Quería empezar preguntándole al doctor Vela, ¿cuál es el impacto que tiene este acuerdo en los procesos de investigación y en los posteriores juicios que se van a desarrollar? Sin duda. Sí, buenas noches nuevamente. Es muy importante el acuerdo al que hemos arribado de manera conjunta. Es un esfuerzo en el que se ha materializado la posición coadyuvante que tiene la Procuraduría Pública conjuntamente con el Ministerio Público. En ese orden de ideas hay dos aspectos fundamentales que orientan el por qué pensamos que el acuerdo termina siendo sumamente utilitario en los fines de la investigación. En primer lugar, porque se protege toda la información que ha sido ya entregada por parte de la empresa a través de prueba documental y prueba testimonial, y porque fundamentalmente hacia el futuro hay una cláusula abierta de obligaciones derivadas justamente de esta negociación, en la que la empresa está determinada a entregar toda la información con la que cuente en función de los requerimientos del Ministerio Público y de la Procuraduría. Es relevante la protección de la información, porque con todo el caudal entregado en su oportunidad se han abierto más de 40 investigaciones. Y en el caso de que hubiere fracasado la colaboración eficaz como tal, la prueba tendría grave compromiso por inexistente y eso comprometería, valga la redundancia, gravemente también el desarrollo de las investigaciones. Poniendo eso ya se ha protegido. Permítame en sencillo, para que la gente nos entienda con claridad, es un tema sumamente técnico, de no haberse llegado a un acuerdo con Odebrecht, incluso la información que el día de hoy ya utiliza, por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez para tomar decisiones en torno a una prisión preliminar o preventiva, ¿hubiese corrido riesgo? Así es, efectivamente, porque la ley determina que en el caso fracase la negociación de la colaboración eficaz, esa prueba se tiene por inexistente. Al tenerse por inexistente, todo lo que haya servido, incluso para medidas coercitivas de carácter real o personal, estaría gravemente comprometido. Entonces, a partir de hoy podemos decir que eso ya está garantizado, por lo menos toda la información que obra en poder de la Fiscalía. Es correcto. Al margen de la que va a llegar. Quería preguntarle al procurador, el tema de la reparación civil se ha fijado en 619 millones de dólares. 610 millones de soles. 610, perdón, millones de soles. Pero su pretensión era mayor, y recuerdo haberlo tenido aquí en el programa, sí, cuando hablamos de una cifra que muchos consideraron iba a ser un problema justamente para llegar a este acuerdo. ¿El Perú puede sentirse tranquilo de que esta reparación civil es justa, que no se está, digamos, beneficiando a Odebrecht y permitiéndole que eluda su responsabilidad respecto al daño cometido? Bueno, como recordarás, efectivamente era una cifra mayor, pero que correspondía a un cálculo que se hizo en el año 2017. La situación cambió a partir del año 2018. En principio, en el año 2017 hicimos un cálculo sobre más proyectos y más casos. En el año 2018... cambió la legislación, entró en vigencia el reglamento de la ley 30.737 que establece las fórmulas de cálculos para medir la reparación civil. En ese sentido, la suma ha salido en 610 millones de soles y consideramos que es un monto equilibrado respecto a los proyectos que ha reconocido Odebrecht haber cometido soborno. Estamos hablando de Evitamiento Cusco, del proyecto Costa Verde, del tren eléctrico y de la carretera interoceánica tramo 2 y tramo 3. La Contraloría
ha establecido aproximadamente un daño aproximado en esos cuatro proyectos de 1.250 millones de soles. 1.250 millones de soles, de los cuales ustedes le atribuyen a Odebrecht el pago de 610 millones, prácticamente la mitad. La mitad. Y está colaborando. Quiere decir que de resto, la Procuraduría pretende cobrársela a las empresas involucradas en estos hechos, a las personas naturales, ya sean funcionarios públicos o empresarios. Estamos hablando de las consorciadas que trabajaron con Odebrecht en los cuatro proyectos admitidos. Estamos hablando de estas y otras empresas más. Cabe decir que la Procuraduría, las personas naturales, ya sean funcionarios públicos o empresarios, tiene embargados aproximadamente 200 millones de soles. ¿Al momento? Al momento. Estamos hablando de casas en Asia, departamentos en lugares residenciales, frente al golf, en la planicie, etcétera. Viviendas que ya están embargadas y están garantizando el futuro pago de la reparación civil. Por otro lado, Odebrecht, al colaborar, me da dar más pruebas que me van a servir para acreditar el daño ocasionado por sus consorciadas y por los funcionarios públicos. En las investigaciones, además, que se ha de seguir a las consorciadas, que eso se maneja dentro de las 40 investigaciones que mencionó el doctor Vela. Ahora, un tema que desconcierta también, sobre todo la opinión pública, que dice, ¿por qué premiar a Odebrecht permitiéndole seguir operando? Que es lo que leía hoy en correo. Odebrecht podría o podrá seguir contratando con el Estado luego de la firma de este acuerdo de colaboración eficaz o de colaboración con el Perú, perdón. Doctor Vela, explíquenos por qué permitirle a Odebrecht operar. ¿Con quién se ha negociado exactamente? ¿Con qué Odebrecht? ¿La de Marcelo Odebrecht o con los abogados de Odebrecht? ¿Quiénes han sido la contraparte de la Fiscalía para llegar a este acuerdo? Sí, es muy importante recalcar que toda la plana gerencial de la empresa Odebrecht ha sido renovada. Ninguno de los gerentes con los cuales nosotros hemos negociado ha tenido algún grado de vinculación o de participación con los hechos delictivos que han sido materia de aceptación de culpabilidad. Es más, dentro del convenio existe un programa agresivo de cumplimiento, de compliance, dentro del cual hay una rendición de cuentas respecto a la ejecución de todos estos procedimientos internos que van a permitir una gobernanza que se acoja justamente a lo que son buenas prácticas y respeto a en general la legalidad. Ahora, en ese orden de ideas, la negociación ha sido una negociación compleja desde ese punto de vista, pero nunca fuera del marco de la ley. Es decir, este tipo de beneficios están incluidos dentro de las negociaciones porque así la ley lo permitió. El Congreso de la República, para flexibilizar este tipo de normatividad y promover un estímulo respecto a las colaboraciones eficaces, estableció esa posibilidad, que en términos objetivos determina la posibilidad de volver a competir, lo que no quiere decir que no necesariamente signifique que en todos los casos puede ganar licitaciones o contratación pública, sino es la capacidad de volver a contratar sobre la base del cumplimiento también de las estipulaciones de la negociación. Ese proceso es un proceso continuo, por eso el programa de compliance al que se han obligado también. Y ese ha sido un deseo de la propia empresa, es decir, de reflotarla, de recuperar lo que queda de Odebrecht a pesar del desprestigio y de continuar con las operaciones en Perú. ¿Cuáles son los intereses que tiene Odebrecht en nuestro país? Porque también se dice, uy, pero Odebrecht se está llevando todo, está vendiendo, ¿no? Finalmente la ha llevado fácil. ¿Cuáles son los proyectos que le interesa hoy particularmente a Odebrecht sostener? ¿Cuáles son las actividades que tiene en el Perú? Yo diría que ahí cabe hacer una precisión, ¿no? Odebrecht ha sido la primera empresa que admitió culpabilidad y realmente ha terminado siendo la única, porque durante todo el año 2017 no existía el marco legal dentro del cual podría haber una cierta estimulación de acogerse a ese tipo de beneficios. Por el contrario, la legislación anterior era una legislación que desincentivaba la colaboración eficaz. Por tanto, Odebrecht más bien sufrió las consecuencias de una legislación bastante dura en ese aspecto. Eso pone a la empresa en un estado crítico respecto a su solvencia económica, que ha sido parte también de las negociaciones. Entonces, en la medida de que recupere operatividad, la empresa también trata de dar una solución a un problema social, que es la ruptura de la cadena de pagos, tratándose de una empresa de gran envergadura. Entonces, todos estos asuntos han sido también relevantes al momento de
llegar a este tipo de convenios y de negociaciones, orientados naturalmente también a la validez de la información que aportan, que tiene un peso específico importantísimo. Usted destacó que no era un acuerdo de impunidad, como han dicho, sino más bien un reconocimiento de culpabilidad. Es correcto. ¿Cómo se plantea esa figura? Se plantea desde la aceptación de los cargos imputados, uh-huh. que en algunos casos han sido de manera voluntaria y en otras han sido más bien dirigidas por las propias investigaciones. Lo que no quiere decir de que hacia el futuro Odebrecht no esté comprometida también en seguir entregando información sobre la cual se puedan develar nuevos hechos delictivos. Hay que entender que las personas que en este momento han negociado con nosotros no participaron en los hechos delictivos del pasado. Por tanto, no tienen un conocimiento tampoco preciso de lo que sucedió en el pasado. En ese sentido, toda la información nueva que podría estar por llegar o que debe llegar es una información que está contenida en los servidores Drowsys, MyWebDay y todo lo que los ejecutivos pueden declarar a las autoridades peruanas. Los anteriores. Los anteriores. Así es. Y lo que ha hecho la empresa, es decir, cómo funciona la relación de esta nueva empresa, de esta nueva clase gerencial con los exfuncionarios que fueron los autores de los delitos. Efectivamente. ¿No? Eso funciona, digamos, en un acuerdo paralelo. Sí, en un acuerdo en principio que determina si es que alguno de estos ejecutivos admite alguna nueva responsabilidad penal, el acuerdo está abierto para que nuevamente eso sea objeto de una renegociación y del pago complementario de estos hechos en específico. Es decir, la empresa no es que haya cerrado cualquier tipo de responsabilidad hacia el futuro, sino que hay algunos hechos que no necesariamente son de su conocimiento y que la obligación determinada es asumir esos hechos si están vinculados de una o de otra manera a lo que fueron las participaciones delictivas de la empresa en el pasado. Uh-huh. Por eso es que se circunscribe el pago de la reparación a 4 proyectos, porque es en los que ha, digamos, reconocido la empresa. Pero, ¿qué pasaría si mañana, por ejemplo, se descubriese información o apareciese información sobre otros proyectos? Si me permite, por favor, se recalcula la reparación civil. Es lo que ya ha pasado con el caso Chacas. Odebrecht ha llegado a un acuerdo con el Estado peruano a través de su procurador, Amado Enco, donde han llegado a una reparación civil de 65 millones de soles, que se está sumando a esta. Adicional a los 610. Exactamente, adicional. En total sería 675 millones de soles. Chacas más estos 4 proyectos que acabo de mencionar. Y es exactamente la figura que hacíamos referencia. Es un hecho que ha sobrevenido al inicial contacto que tuvo la empresa en esa época con el fiscal Hamilton Castro, que es con quien se inicia todo este procedimiento. ¿Cómo garantizar que Odebrecht nos va a pagar ese monto? Se ha establecido, va a ser en cuotas, habló de un fideicomiso en una de las entrevistas sí, que le han hecho. ¿Cómo funciona esta figura y cómo se garantiza que ese dinero en efecto va a retornar al Estado? Bien, nosotros ante el monto de la reparación civil, que es elevada, pensamos que, o mejor dicho, Odebrecht pidió pagar este monto en un plazo de 15 años, ante lo cual nosotros hemos establecido un fideicomiso que va a garantizar el pago de la reparación civil durante todo este lapso de tiempo. Este patrimonio fideicometido se va a alimentar del 5% de las retenciones de los pagos que haga el Estado a Odebrecht respecto a las obras. Y no solamente respecto a las obras públicas, sino respecto a las empresas privadas. Es decir, si por ejemplo Odebrecht contrata con una minera, le vamos a retener el 5% del pago que las le da esa minera. Las operaciones económicas de Odebrecht están grabadas, digamos, con un porcentaje que va a ser la garantía de los del ingresos. Estado. Pues no solamente eso, sino de los dividendos. Hemos alimentado también este fideicomiso con el 50% de los dividendos de la constructora Norberto Odebrecht. Y además de las ventas que superen los 3 millones de dólares, vamos a retener el 25%. Con lo cual, si se vende Olmos, por ejemplo, va a ingresar 25% al fideicomiso. Pero si no, además, si no llega a cumplir la cuota mensual, quien va a garantizar el pago es la matriz de Brasil, la constructora Norberto Odebrecht, matriz de Brasil. Es decir, usted diría que están todas las garantías ahí para que haya un cumplimiento de ese pago. ¿Qué podría hacer peligrar este acuerdo, doctor Vela? ¿Qué podría ponerlo en peligro? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si se presentan contradicciones entre lo que dice algún funcionario respecto
a uno de la, a alguna de las obras con relación a otra? Porque también es sabido que en Brasil hay procesos de delación que han sido revocados. Están en proceso de ser revocados. ¿Esa posibilidad existiría en el Perú? Sí, siempre existe en función de las obligaciones que están incluidas dentro del convenio. El convenio tiene también estipulaciones o cláusulas dentro de las cuales es posible, respecto a su incumplimiento, que eventualmente, a partir naturalmente de un procedimiento que tiene que ser de revocación, someterse al conocimiento del juez, que además también conoce del control de legalidad previo, la posibilidad de la revocación o revocatoria de los beneficios de colaboración eficaz. Claro. Esto tiene que ver con un incumplimiento. Es decir, cualquier incumplimiento sobreviniente tiene que razonablemente ser analizado y tiene que ser postulado por el propio Ministerio Público. Es decir, primero hay la necesidad de un esclarecimiento y una rendición de cuentas ante una situación de hipotético incumplimiento que luego es pasible de ser de conocimiento del juez, quien define exclusivamente la pérdida de algún beneficio o de todos los beneficios del acuerdo de colaboración. Pero es importante entender que esta revocatoria o revocación de beneficios de colaboración eficaz es posterior a su ya cumplimiento y su consolidación. Por eso es que la prueba se encuentra resguardada y la prueba ya no estaría comprometida. Es decir, no estaría corrupta por la posibilidad de un incumplimiento hacia el futuro. A ver, digamos que Barato ofrece información ahora. Esa información, la empresa Odebrecht entrega todos los discos duros, todos los sistemas operativos, en fin, la información digitalizada y las pruebas que podrían soportar el testimonio de Barata. Pero mañana el señor Barata miente. ¿Esa prueba entregada está garantizada por este acuerdo? Sí, y si el señor Barata efectivamente no cumple con sus obligaciones, ¿qué pasaría con él? Se puede revocar su beneficio de colaboración eficaz. ¿La situación de Barata y de Marcelo Odebrecht no está contemplada en este acuerdo? ¿O sí? Sí, lo está en el caso del señor Barata. En el caso del señor Odebrecht está por una cuestión procesal que está definida más bien porque esa regulación a la que se acogió el Ministerio Público está vinculada a la activación de los procedimientos de cooperación internacional. El señor Marcelo Odebrecht es delator premiado en el Brasil. Cuando se recibió su testimonio, las condiciones de poder hacer operativo ese testimonio fueron definidas por la justicia brasileña. La Procuraduría Federal protege a sus delatores premiados. Para poder contar con el testimonio del señor Marcelo Odebrecht, el Ministerio Público se obligó a firmar cláusulas de inmunidad con relación a Marcelo Bahía Odebrecht. Y eso es lo que lo protege y lo excluye de este acuerdo corporativo. Además de Barata, ¿hay otros colaboradores eficaces? Sí, hay otros colaboradores eficaces, pero no podemos revelar sus identidades. ¿El número de colaboradores? Son 5 colaboradores. 5 colaboradores, todos exfuncionarios de Odebrecht. Efectivamente. Correcto. Quería preguntar también si se ha probado la ilicitud, porque ese es otro tema que hemos escuchado, hemos hablado de los proyectos, son 4 proyectos, pero también está el caso del financiamiento de las campañas, que ha ocupado tiempo y ha ocupado el trabajo del fiscal José Domingo Pérez en las últimas semanas. Es decir, las medidas más duras que se han tomado contra, por ejemplo, Keiko Fujimori, el impedimento de salida contra Alan García, han sido básicamente por financiamiento de campaña. Bueno, García es un caso aparte, pero lo mismo en el caso Humala, etcétera. ¿Qué pasa si usted diría que está demostrada a estas alturas la ilicitud de la Caja 2? Porque eso es algo que los abogados han repetido mucho, han dicho, pero el dinero de la Caja 2 no necesariamente tendría que ser ilegal y por lo tanto no configuraría el tipo legal que está planteando la Fiscalía, que es lavado de activos. Bueno, esa discusión en el Brasil está agotada. Es una discusión que ya ha sido objeto de sentencias condenatorias. Es decir, la Caja 2 es corrupta. Es corrupta y tiene una procedencia ilícita del dinero. Eso está determinado en las sentencias condenatorias. ¿De dónde vino ese dinero ilícito de la Caja 2? Vino de diferentes fuentes ilícitas. Pago de sobornos, en realidad retroalimentación de prácticas corruptas, contabilidades paralelas, defraudaciones tributarias, en general es un cúmulo de orígenes. En las obras. Sí, pero siempre orientado justamente a las prácticas de corrupción. Entonces siempre ese dinero que alimentaba la Caja 2 era un dinero que provenía de una fuente ilícita y generaba una doble contabilidad, por decirlo de alguna manera, también para pagos exclusivamente ilícitos. Ilícitos. ¿Eso quiere decir que a Alan García le pagaron con dinero ilícito? Esa discusión para nosotros está absolutamente saldada, porque la justicia brasileña ha determinado ya a través de sus sentencias condenatorias que la Caja 2 tiene una procedencia ilícita.
Por eso, por tanto, la conferencia del señor García fue pagada con dinero ilícito. De acuerdo decir a la información... que es de la caja 2, es decir, que es dinero ilícito. De acuerdo a la información que se ha recibido en los correos electrónicos aportados por la empresa, efectivamente está claramente determinada la procedencia de la caja 2. Es decir, es un dinero de origen ilícito. La situación de los financiamientos de campaña... ¿Han llegado ya a ese punto de confirmación? ¿El dinero de Fuerza Popular salió de la caja 2, por ejemplo? Sí, claramente. Está determinada incluso hasta la ruta del dinero a través de información que ha sido aportada por parte de la empresa proveniente del sistema, de los sistemas encriptados. Esa información ha formado parte incluso de las medidas coercitivas solicitadas por el doctor José Domingo Pérez Gómez. Hay la ruta del dinero a través del uso de una empresa peruana en donde claramente se determina la procedencia de este fondo ilícito proveniente de la caja 2. ¿Lo mismo ocurre con el caso Toledo y Ollanta Humala? Lo mismo ocurre en todos los casos. En todos los casos. Así es. Es decir, ya se comprobó ese origen. Sí, el caso del señor Humala tal vez tenga alguna peculiaridad en la medida de que fueron hechos también en su momento puestos en conocimiento de la justicia brasileña y por el cual han recibido también beneficios premiales Marcelo Bahía Odebrecht y Jorge Enrique Simoes Barata. Porque ese hecho en particular fue puesto en conocimiento como un hecho delictivo en la justicia brasileña. Ahora, a ver, si ese dinero es ilegal, ¿es correcta entonces la tesis de lavado de activos? Para nosotros está claramente determinada la construcción del caso. ¿Y por qué entonces no se formula finalmente la acusación? Porque es algo que mucha gente le dirá, pero entonces, ¿por qué, si ya está hasta la ruta del dinero, no tenemos juicios en marcha? A ver, ahí hay que establecer una precisión, que tiene que ver con la litigación. En el caso del señor Humala y de la señora Heredia, por espacio de aproximadamente 5 meses, se tuvieron que resolver varias recusaciones. Eso determinaba qué juez finalmente iba a ser el juez que pueda conocer la etapa intermedia y el control de una posible acusación. Eso se resolvió hace un par de meses, determinando la Sala Penal Nacional, dándole la razón a la Fiscalía respecto a que el juez competente siga siendo el juez Richard Concepción Carhuancho. Sin embargo, después de ello, el juez Concepción Carhuancho, por su condición de haber estado recusado, había dejado de resolver pedidos pendientes de la defensa del señor Humala y un pedido pendiente de resolver del Ministerio Público. El Ministerio Público había pedido la incorporación dentro de la investigación del Partido Nacionalista, por un lado, y la defensa del señor Humala había pedido una tutela de derechos para generar más actos de investigación y evitar que se cierre la misma. Estos dos hechos, que son concretos, no han podido ser resueltos sino en el caso de uno de ellos que ya se incorporó al Partido Nacionalista la semana anterior, pero falta todavía el pronunciamiento de la tutela de derechos. Estos dos hechos son los que determinan la imposibilidad aún de poder cerrar la investigación del señor Humala. Y de formular, claro, formular la pretensión acusatoria. De tal manera que es una cuestión de la litigación, es decir, del ejercicio de controversias que pueden incluso poderse en algún momento haber presumido como una conducta procesal maliciosa o el ejercicio regular de un derecho. Claro, o el ejercicio abusivo de parte de ustedes en algún momento. En el caso de ambos, ¿no? Claro, porque estuvieron detenidos y uno decía, pero a ver, si todavía no se puede abrir una acusación, mientras tanto, ¿por qué tendrían que estar en prisión? No, es que estos hechos fueron posteriores a la decisión del Tribunal Constitucional. Justamente la decisión del Tribunal Constitucional determinó la recusación del juez Concepción Carhuancho. Claro. Porque se le recusó por haber presuntamente perdido imparcialidad a razón de la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso impidió que se cerrara la investigación. Mientras no se habría resuelto la recusación del juez Carhuancho y de la Sala Superior, porque también participó la Sala Superior, en ese momento no se podía determinar estos dos pedidos en concreto. Uno de ellos ha sido resuelto la semana pasada, reitero, y el otro está pendiente de resolución. ¿Por qué no han sido resueltos antes, considerando de que hace 2 meses el juez Carhuancho ya fundó nuevamente su competencia? Sí. Porque el juez Carhuancho ha estado participando en las diligencias de prisión preventiva de la presunta organización criminal vinculada a la señora Keiko Fujimori y otros investigados. Hemos visto las largas y extensas jornadas de trabajo en donde el juez Concepción Carhuancho ha liberado recién sus responsabilidades para poder ver otros casos, recién aproximadamente hace un par de semanas. Entonces ahora se está abocando a todo lo pendiente,
falta todavía uno de sus pronunciamientos respecto específicamente al pedido de tutela de derechos del señor Humala. Correcto, una pregunta para ambos. Sí, si me permite, es algo que es muy importante precisar. La empresa Odres presentó en el proceso de colaboración eficaz los estados financieros auditados de sus empresas hasta el año 2017. Y consta en actas la declaración de la propia empresa de someterse al proceso concursal ante Indecopi y declararse insolvente. Si no lo hacía esta empresa, sus acreedores lo iban a hacer. Ante esta situación, la empresa se iba a ir del país y la junta de acreedores iba a tomar el control de la empresa. Con lo cual, no íbamos a conocer la verdad, se iban a llevar las pruebas, no iba a haber plata para pagar la reparación civil y las demás deudas que tiene. Esta es una situación límite que nos ha llevado a acordar con la empresa un periodo de 15 años para que pague y acordamos darle el fideicomiso como garantía para el pago de la reparación civil. ¿Qué pasa con las otras empresas? ¿Es solo Odebrecht? ¿Dónde está el caso OAS, Camargo y Correa? ¿Ustedes esperan que esto tenga un efecto multiplicador y que convoque a otras empresas, incluso a particulares, a colaborar en el esclarecimiento del caso? Estamos absolutamente seguros del efecto dominó estimulante que va a tener respecto a otras colaboraciones eficaces. O sea, es decir, no se va a dejar, esto no significa impunidad para el resto y cerramos con Odebrecht y punto. ¿Están abiertos ustedes al diálogo con las otras empresas? Sí. Porque también, ojo, hay denuncias respecto a las otras investigaciones. Sí, claro, por supuesto. Respecto a las otras. De hecho... Incluso las peruanas, ¿no? Sí, claro. De hecho, en algún momento nadie quería acogerse a la colaboración eficaz porque no querían convertirse en Odebrecht 2. Es el momento del año 2017 en donde la legislación no convenía respecto a la necesidad de flexibilizar y de incentivar más bien este tipo de acuerdos para favorecer la averiguación de la verdad. ¿Hay acercamientos ya? Yo no puedo, por supuesto, revelar ello porque forma parte también de un esquema de confidencialidad y de reserva, pero sí debo manifestar de que efectivamente hay algún nivel de acercamiento de algunas empresas que eventualmente van a manifestar su voluntad de hacerlo. Procurador, hablamos de sobornos admitidos, ¿de cuánto en estos cuatro proyectos? Aproximadamente de 32 millones de dólares. Eso es más de lo que en un momento admitió Odebrecht, digamos, al inicio del estallido del escándalo, ¿no? Cuando habló de 29, me parece. Sí, no olvidemos que Odebrecht quería pagar, esto es una negociación muy difícil, No olvidemos que Odebrecht quería pagar el doble del soborno, porque es el criterio que ha venido manejando en otros países. Y como en Panamá, como en República Dominicana, y en ninguno de estos países se ha establecido garantías. Es la primera vez a nivel continental que a Odebrecht se le está poniendo un fideicomiso como garantía. Claro. ¿No? Para efecto de garantizar el pago de la reparación civil. Lo que el equivalente en otros países es, por ejemplo, en Panamá aproximadamente están pagando dos veces. En República Dominicana dos veces el soborno pagado y en Perú está pagando cinco veces y medio el soborno pagado. En Brasil es la diferencia que está en cinco veces aproximadamente. Claro, y bueno, esto tiene que ver con el daño provocado en Brasil. Quería aprovechar para hablar con el doctor Vela ya por el lado del tema. A ver, el manejo dentro de la Fiscalía y lo que se dice ha sido una hostilización al trabajo del equipo especial. ¿Cómo se va a manejar esta situación interna complicada? El fiscal José Domingo Pérez señala que tiene 18 procesos disciplinarios abiertos. ¿Quién puede concentrarse en el trabajo? ¿Quién puede dedicarse a casos tan difíciles de entender, información que hay que manejar y cruzar, cuando al mismo tiempo tienes que atender? Estos procesos han sido calificados por Avelino Guillén, por Gustavo Gorriti y otras personas vinculadas al estudio del tema como actos de hostilización de la Fiscalía de la Nación. ¿Qué garantiza que el equipo especial va a continuar en su trabajo y que ustedes no serían retirados, como algunas voces advierten, incluso con fecha, entre Navidad y Año Nuevo? Sí, bueno, efectivamente no es el mejor clima para enfrentar una investigación de esta envergadura. Más bien,
por el contrario, para poder confrontar las grandes presiones y poderes que este tipo de investigaciones nos aproxima, necesitamos el apoyo de la institución y no necesitamos generarnos un frente interno en el que todas estas sospechas y todas estas consideraciones terminan siendo objetivas a partir de la cantidad de investigaciones que tiene que confrontar el fiscal José Domingo Pérez y que tiene que eventualmente responder con la amenaza de cualquier sanción por inconducta funcional que desde nuestro punto de vista es absolutamente injustificada. Nosotros tratamos de trabajar día a día con un planeamiento estratégico, de no distraernos con este tipo de información que está permanentemente en los medios de comunicación social. De hecho, nuestra planificación estratégica sigue siendo orientada a progresar dentro de las investigaciones. Tenemos diligencias programadas desde el 14 hasta el 18 de enero en la ciudad de Curitiba, en Brasil. ¿Quiénes declaran a partir de enero? ¿Está Barata incluido? Declara, sí, el señor Jorge Barata. Declara el señor Espínola, el señor Grillo, también declara el señor Nogueira Panicale, el señor Vasconcelos, y hay un quinto ejecutivo que en este momento no recuerdo su apellido, pero que también están cumpliendo con todas las obligaciones producto también del convenio. Uh-huh. Algo interesante era la participación de estos testigos durante los procesos judiciales, durante las audiencias. Es decir, podríamos tener una audiencia y escuchar a Barata hablar o a Marcelo Odebrecht hablar durante incluso los juicios orales. Así es. ¿Esto cómo va a ser, teniendo en cuenta la situación legal que ellos enfrentan allá? Es decir, ¿se harán excepciones? ¿Van a venir al Perú para participar? ¿Van a tener ustedes un enlace Skype? ¿Quién cubre estos gastos en cualquier caso? Sí, todo lo hacemos de manera coordinada con la justicia brasileña. Uh-huh. La Fuerza de Tareas Lava Jato, el grupo de tarea de Curitiba, tiene dentro del esfuerzo de apoyarnos también con este tipo de declaraciones, también el soporte de promover a través de este tipo de convenios que efectivamente los delatores premiados en Brasil también cumplan con las obligaciones que pueden haberse dado en otros países a partir de sus propias cláusulas incluidas. Ellos tienen la obligación de colaborar. De tal manera que esa parte como facilitamiento de lo que puede ser la prueba de estos delatores está completamente asegurada. La logística que eso corresponda es también una obligación de la empresa a la que se ha obligado a través del convenio. ¿El convenio o los acuerdos con la Procuraduría, es decir, el trabajo con sus pares en Brasil? Porque, a ver, tengo información de que se les ha pedido continuar a ustedes a cargo de esto, que esa ha sido una condición a priori para la firma del acuerdo. ¿Es verdad? Mire, en general, la Fuerza de Tareas, Lava Jato, los procuradores federales... la coordinación federales, con Brasil y con el propio Odebrecht, ¿incluye tener a Rafael Vela a cargo del proceso? Yo no quisiera personalizar el tema porque, de hecho, nosotros estamos cumpliendo con un papel funcional. Lo que sí es verdad es que la Fuerza de Tareas, Lava Jato, ha tenido una experiencia muy importante respecto a los condicionamientos y a las grandes presiones a las que ellos también han sido sometidos. De tal manera que tienen a veces un grado de identificación espontánea con las circunstancias con trabajo, que se producen claro, en el trabajo ustedes, que nosotros sí, hacemos. Sí. Entonces eso origina también a veces expresiones espontáneas y una coordinación muy estrecha que ellos tienen con la empresa Odebrecht, por obvias razones, porque ellos han llegado a un acuerdo de manera conjunta. No hay que olvidarnos de que dentro de este proceso de negociación han habido dos momentos en que se congelaron las relaciones con la justicia peruana. Y esto se orientó efectivamente a partir de la información que Odebrecht le daba a los procuradores federales. Correcto. Eso demuestra el grado de vinculación que existe entre Odebrecht y los procuradores federales, dentro de lo cual nos hemos insertado nosotros para tratar de darle la mejor cobertura de posibilidades hacia la prueba que puede venir y que están ahora en obligación de entregarnos. Si, como se dice, Chavarri los retirara de la investigación, ¿qué pasaría? Bueno, yo no quisiera especular sobre ese tema. Nosotros estamos en una institución jerárquicamente organizada. El señor fiscal de la Nación en este momento tiene la atribución jurídica de tomar podría decisiones hacerlo, al respecto. Lo ha dicho abiertamente, ¿no? Él ha dicho que podría remover a José Domingo Pérez. Bueno, nosotros no queremos especular al respecto, no hemos escuchado eso del señor fiscal de la Nación. Hemos sí, por supuesto, sido partícipes de muchas especulaciones al respecto que no favorecen el clima normal dentro del cual correcto, nuestro esfuerzo debería desarrollarse, ¿no? Uh-huh.
pero seguimos trabajando dentro del mismo esfuerzo cotidiano, ¿no? Y esto naturalmente no es favorable para la investigación. Nosotros quisiéramos más bien tener no este tipo de rumores, sino más bien el rumor que no debería establecerse. Porque respecto a que tenemos el ambiente, ¿no? Respecto sí. a que tenemos más bien todo el apoyo de la institución. Correcto, sí. Nos gana el tiempo, palabras finales del procurador. No olvidemos que estos son delitos de poder, de gran corrupción, es decir, no es cometido por cualquiera, son cometidos por exfuncionarios que son altos funcionarios, exministros, expresidentes, empresarios, pero no empresarios de una economía media, sino con gran capacidad económica. Y con capacidad de ejercer presión también. Exactamente. A eso se refiere. Por eso que, respetando la autonomía del Ministerio Público, si hacemos votos para que los fiscales permanezcan en sus puestos y sigan ejerciendo sus funciones. El éxito de este acuerdo se debe a una coordinación, entre otras cosas, entre la Procuraduría y la Fiscalía. Y estamos unidos frente a la corrupción. Correcto, les agradezco muchísimo. Solo, si me permite una licencia final, el papel del grupo en general, que en este caso ha sido liderado por el doctor José Domingo Pérez Gómez, quien es quien finalmente va a presentar el acuerdo y dentro de ese esfuerzo colectivo ha tenido, por supuesto, un papel preponderante. Y también, por supuesto, a partir de su participación en todos estos casos, se ha podido generar un clima de entendimiento claro. que corresponda al esfuerzo y a la complejidad de un acuerdo de esta naturaleza, que es el primero, además. Ese esfuerzo liderado por el doctor Pérez, yo debo reconocerlo, hacemos un trabajo en equipo, sin embargo, siempre hay este tipo de particularidades que desde mi condición de líder del equipo especial yo debo resaltar. De acuerdo, les agradezco Muchas mucho, gracias. Felicitaciones por este acuerdo y enhorabuena, que vaya bien el trabajo porque aquí de lo que se trata es de llegar a la verdad, de conocer esto y de no repetir experiencias ingratas como un escándalo de corrupción de esta magnitud. Gracias nuevamente. Muchas gracias.